Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nosotros desde la Televisión Cooperativa, desde Canal 50, en este caso con unas emisiones especiales. Estamos desde COP Morteros cumpliendo 60 años y tendremos estas emisiones semanales para contar un poquito de los servicios, pero no desde lo puntual o cómo los brinda la cooperativa, sino en algunos aspectos en términos generales. Y hoy vamos a hacerle honor a lo que dio origen, lo que dio el nacimiento de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. Cooperativa eléctrica desde un comienzo, por supuesto. Vamos a hablar hoy de la energía eléctrica y no solamente, en realidad no vamos a hablar de Morteros, vamos a hablar en términos generales y por eso hemos convocado aquí y aceptado nuestra invitación para participar en este primer programa especial, el ingeniero Ricardo Venturín. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte, bien. Lo que decíamos, la idea es poder contarles, Ricardo, y obviamente vos que sabés, estás muy empapado en este tema, lo manejás desde hace mucho tiempo, contarles a la gente, bueno, algunos detalles que tienen que ver con la generación de energía, cómo se distribuye, cómo es la demanda. Se ha hablado mucho en estos últimos tiempos, sobre todo en aquel apagón de hace unos meses atrás. Bueno, parece que todos nos hicimos un poco expertos, claro, especialistas en energía, pero los que saben en realidad son ustedes, que han estudiado para esto y bueno, y en tu caso con muchos años trabajando con cooperativas y trabajando también a nivel de investigación. Describí un poquito cómo es el panorama en Argentina en materia energética. Bueno, mira, normalmente los países no tienen o han ido reconvirtiendo sus sistemas de generación, uh-huh, transmisión de energía, no en sistemas locales, sino en sistemas centralizados, donde se genera energía con mucha potencia. Es decir, todo esto nace con pequeñas usinas, cuando todos contamos la historia de Morteros, con nuestra usinita, en una islita donde teníamos nuestro propio motorcito. Bueno, eso empieza a desaparecer con las líneas de transmisión y se empiezan a generar o a fabricar o a instalar, mejor dicho, esa es la palabra, instalar centrales de generación de energía eléctrica muy cerca de donde estaban las fuentes de alimentación. Es decir, concretamente, la energía más barata y por excelencia y renovable y que tiene todas, digamos, las mejores condiciones, tanto para producirla como para venderla a un precio razonable, es energía hidráulica. Hidráulica, claro. Hay que hacerlo desde el agua, donde están los ríos. Por eso el sur argentino y el litoral son los lugares donde tenemos los ríos con mayores caudales de agua, que tienen un caudal constante durante todo el año. Ahí se hicieron las grandes inversiones en usinas hidráulicas para poder generar energía. Provincia de Córdoba tiene, sí, provincia de Córdoba tiene, otras provincias también tienen algo de generación hidráulica en unidades mucho más chiquititas, que surgieron en función de la necesidad de cubrir deficiencias locales y puntuales en un determinado momento del día, del año, del mes. Ya vamos a ver en un ratito, ¿te parece? Vamos a ver algunos mapas y que tienen que ver con eso, ¿no? Cómo se fue planteando este esquema. Vamos a ir revisando algunos números, hay algunas placas que nos van a ir apoyando y ¿te parece que vamos a ir a empezar a repasarlas? Dale, ¿sí? Perfecto, así podemos ordenar un poco. Exactamente. La conversación. Vamos a hablar de la potencia instalada. Esto es un informe mensual que se realiza, la verdad que es espectacular porque tiene muchísima información. Potencia instalada. Tenemos el número de lo que ha sido junio 2019, que es el último informe oficial. Ricardo, ¿qué es el término? ¿Qué significa la potencia instalada? Y lo vamos a ver y lo estamos viendo en números. ¿Qué significa potencia instalada? Bueno, estos 39.268, 40.000 megavatios, es la capacidad que tiene el sistema de generar energía eléctrica. Si sumamos la potencia de todas las máquinas, grandes, chiquitas, medianas, de cualquier tecnología, bueno, la sumamos a toda la potencia instalada hoy disponible para generar energía eléctrica son 39.000 megavatios. Vamos a ver la potencia máxima bruta, vamos a pasar a la placa 2, donde, bueno, allí empezamos a ver esto que nos decías recién, cuál es la capacidad de generación que tenemos y en este caso lo que se ha generado, el primer número es el del mes de junio. Claro, esos 22.500 que se ve ahí, una potencia máxima bruta, en el mes de junio del año 19, o sea, hace muy poquito,
está el día, el 26 de junio a las 20:40. Hasta la hora, ¿no? Claro, está la hora, porque eso es un dato que se toma de instrumento. Bueno, eso fue lo que la gente demandó de este sistema. O sea, había 39 disponibles, claro. Usamos 23. Un poquito más de la mitad, digamos. Un poquito más de la mitad. O sea, usamos, vamos a suponer, aproximadamente un 60%, que eso nos da un 40% de reserva, que es un valor importante. Y la histórica, es decir, que fue el día y la hora, estamos hablando del 8 de febrero del año 18. A las 3:30 de la tarde, un calor. Un calor, exactamente, pleno verano, mucho calor, mucha necesidad de seguramente de refrigeración, y eso fue lo que históricamente consumió más el país. O sea, significa que todavía quedaba potencia remanente y potencia instalada disponible. Y con respecto a la potencia máxima bruta, con respecto al mes de junio, vamos a pasar a la otra placa, y esto que tiene que ver también con una comparación y que nos marca por allí algunas variables, o pueden tener que ver con la baja en la actividad económica o la diferencia de temperaturas. Lo concreto es que, con respecto a 2018, la demanda del mes de junio fue un 10% menos. Es decir, bueno, esto evidentemente... un 10%, acá se está revirtiendo una tendencia que fue creciente desde los 90 hasta pasado el 2010, yo diría que hasta cerca de 2013, 2014, de un crecimiento sostenido en la demanda. Esto está demostrando que evidentemente, es decir, hay factores climáticos y hay factores internos, que ven los ires, idas y vueltas de las economías de los países, hacen de que evidentemente haya una baja en el consumo que genera esta demanda. Bueno, se está viendo desde que empezó lo que llamamos el sinceramiento, la quita de subsidios, las tarifas. Bueno, evidentemente la gente, al ser un producto más caro, empezó a hacer una restricción en el uso de la energía eléctrica. Entonces, todas las distribuidoras están vendiendo menos energía que en años anteriores. O sea, lo que antes era una curva creciente, o se niveló o está bajando. Es decir, esta es una cuestión de bolsillo. Totalmente. El año recién hablábamos de la generación, hablábamos de la potencia instalada, y muy bien hacías mención vos de cómo está distribuido en el país. Tenemos otra placa, tenemos otro mapa donde nos marca aquí dónde se genera, o mejor dicho, dónde está instalada esta potencia, si se quiere. Me refiero de esa manera. Este es el mapa. ¿Y qué nos puedes contar de lo que estamos viendo allí, dividiéndola por regiones? Claro, ahí se ve clarito dónde están los lugares de generación. Y bueno, y la placa está hecha, digamos, con cierta intencionalidad, donde esos círculos más oscuros dan la capacidad de generación en función de que mientras más grande es el círculo, mayor capacidad de generación. Exacto. Y bueno, y evidentemente vemos que el centro del país tiene una capacidad media, igual que el norte, que el oeste del país, igual que la zona del litoral. Y bueno, y evidentemente los grandes puntos de generación se están dando en la región del Luján, Buenos Aires y litoral, y en la región Patagonia Norte, podríamos decir, que es la región del Comahue, donde están los grandes ríos con las grandes usinas hidráulicas. Bien, y vamos a partir. Y ahí vemos donde, evidentemente, independientemente de la tecnología, digamos, el gran consumo está en Buenos Aires y la gran producción también está en Buenos Aires, con máquinas caras, térmicas, el uso de gas, no renovables, es decir, energía carísima. Cara, claro. Pero de cualquier manera es necesario también producirla en ese lugar. Ahí donde dice Comahue, donde está ahí en la parte norte de la Patagonia, que hay una gran cantidad de potencia instalada que tiene que ver con la energía hidráulica. Hay muchos ríos y allí se genera mucha energía. La hidráulica está concentrada dentro de lo que son las usinas o los centros de generación o la generación hidráulica. En el Comahue, fundamentalmente, que esas son realmente propias, y después hay un par de diques que también son sobre el Paraná y sobre el río Uruguay, donde Argentina tiene, digamos, fuentes de generación propia, o que son binacionales o trinacionales, donde la comparte con otros países. Y bueno, y después también hay
lugares donde se compra energía eléctrica, claro, fundamentalmente a Itaipú, que en realidad es binacional, pero brasilera paraguaya, donde Paraguay no usa prácticamente nada, Brasil es una gran parte, a pesar de ser el dueño mayoritario, y Argentina de ahí también importa, tiene capacidad de importación. Vamos a la placa número 5, el 48% de la potencia instalada está en el Gran Buenos Aires, lleva casi la mitad de esta torta, donde vemos que la potencia instalada está en ese sector. Obviamente también tiene que ver con el consumo, la demanda, ¿no? Claro. Una gran actividad industrial hay en ese sector. Comahue tiene el 17%. Centro, que es Córdoba y San Luis. A Santa Fe lo ubican en el litoral. Allí nosotros tenemos, entre Córdoba y San Luis, el 9% de la potencia instalada. A ver, es muy fácil de explicar por qué la gran generación está en Buenos Aires. Sí. O en la zona próxima a Buenos Aires. Estamos hablando de Buenos Aires y el litoral. Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, tres de las ciudades más importantes, de las cuatro más grandes, tres están ahí. Sí. Los centros, ni que hablar, que más del 60% de la población del país está ahí. Está ahí también. Bueno, y casualmente, donde tienen una posibilidad de ríos, como es el Paraná o el Uruguay, de poner usinas hidráulicas, bueno, por eso mismo está. Y después hay una muy grande cantidad de usinas térmicas. Sí. La usina térmica usa fundamentalmente gas, fundamentalmente combustibles fósiles líquidos, que es fuel oil, diésel, ese tipo de cosas, pero evidentemente son esas usinas de refuerzo para poder llegar a abastecer en todo momento esa demanda. ¿Por qué Córdoba? Porque cuando nace el sistema de distribución nacional, Córdoba, la región centro que decíamos, y Cuyo, tenían una sola línea de alimentación. Era una línea que salía de Rosario y llegaba a la ciudad de Córdoba hasta el más fuerte. Sí. Bueno, ¿qué pasaba? Al tener un único punto de alimentación, tenía mucho riesgo de quedar en isla. Es decir, claro, se corta eso. Se cortaba esa línea y no había forma de alimentar y de abastecer la demanda. Entonces, bueno, con un criterio lógico de ser la segunda región en importancia en consumo en el país y fundamentalmente en cantidad de habitantes, la idea fue, por eso ahí nace la famosa, en aquella época todavía no estaba este sistema, pero estaba Agua y Energía, que era una empresa que tenía muy clara la distribución de energía eléctrica y todo lo que era la matriz energética del país. Bueno, se decide hacer la famosa central en caverna hidráulica, algunas usinas chicas que eran propiedad de EPEC, y la segunda usina nuclear del país, que tiene, digamos, una importancia muy, muy grande dentro del sistema, hacerlo en el centro. Entonces, de manera tal que, si en algún momento ocurría que quedara, como quedó en isla, en algunos momentos, se autoabasteciera de energía eléctrica. Bien, recién obviamente te referías a la central nuclear de Embalse. Digamos, fue estratégico por ese tema. Sí, fue estratégico por eso, para no aislar la zona centro. Tal cual. Ajá. Y la zona centro ni Cuyo. Claro, que exactamente. Tenían, en su momento tenían una sola línea de 500.000 voltios, que te vuelvo a repetir, Rosario, Almafuerte. Bien. Para abastecer ese sistema. Vamos a empezar a tratar de desmenuzar cómo está instalada la potencia y qué tipo de generación tiene. Vamos a ir a la otra placa, donde ya empezamos a ver algunos números, y que en esto voy a necesitar obviamente la ayuda tuya, fundamental para contar la gente de la potencia instalada, cuánto tiene que ver con lo térmico y qué significa, lo hidráulico y qué significa. Bueno, el nuclear ya lo conocemos, no hay mucho, digamos, hay dos centrales, y renovable. ¿Qué nos indican estos números, Ricardo? Bueno, evidentemente esta placa que da la matriz de generación dentro del país muestra que todavía Argentina es muy incipiente en materia de energía renovable. Es decir, es un país que recién está empezando a hacer algún tipo de inversiones. Sí. Porque básicamente, es decir, la primer casillerito de los 39.000, 24.000 son térmicos. ¿Qué significa? Sí. La energía térmica se llama térmica por el calor, es decir, es quemar algún combustible. Es la más dañina, en realidad. Exactamente, es la única que no es renovable y que es dependiente de elementos extraídos de la naturaleza, que es o carbón, ¿no es cierto?, o carbón mineral,
o gas o petróleo. No hay otro combustible que haga funcionar las máquinas térmicas. Y estamos por encima del 50%, sobre casi 40 instalados, 25 tienen que ver con este tipo de generación. Así nacen los sistemas de generación en el país, es decir, totalmente. 100% térmico. Uh-huh. Cuando empieza a incursionar la energía hidráulica, que si bien está ahí, que es una energía que dicen que es renovable, no es renovable, al menos es un elemento que hace el aprovechamiento de un combustible que es el agua, uh-huh, pero que no le produce ningún cambio al propio combustible. Es decir, no lo consume, uh-huh, lo usa y lo devuelve. Lo que pasa es que, los ambientalistas todavía tienen cierta reticencia a decir que la generación hidráulica no es renovable, porque generalmente genera mucho impacto ambiental. Sí, hacer una represa hidráulica, ambientalmente hidráulica, es modificar absolutamente el... Todo el ecosistema. Por ahí en un lugar donde hay montañas, yo dejo un lago puesto entre montañas, queda muy bonito, nos vamos a bañar, vamos a pescar. Es decir, uh-huh, lo usamos como turismo. Ahora, los grandes ríos, Paraná, el Uruguay, cuando vos haces una represa, evidentemente ocupás una cantidad tan grande de superficie de terreno. Bueno, y han quedado, caso Federación, que tuvieron que hacer una ciudad nueva, unos cuantos kilómetros más allá, cuando hicieron Yacyretá. Sí, modificar el ecosistema. Sí, ni que hablar. Sí. Es decir, después hay que hacer muchas inversiones para que los peces sigan desovando río arriba. Es decir, una serie de cuestiones. Bueno, por eso todavía no la consideran como un sistema renovable. Bien. Pero desde el punto de vista de la ingeniería, no es un combustible que no se consume, por lo tanto no deja de ser una buena alternativa a tener ríos, ¿no? Nuclear, tenemos Atucha, tenemos embalse. Hay dos Atucha y embalse, exactamente. Uh-huh. Hay tres usines en el país, muy cuestionado por los ambientalistas. ¿Y por ustedes, por los técnicos, qué opinión tenemos? No, para nada. Es decir, si vos le preguntás... Por eso digo, no desde el punto ambientalista, sino de un profesional, técnico. Es decir, yo creo que es el mejor de los sistemas, es el que menos espacio ocupa, es el que tiene el mejor rendimiento, es decir, tiene una serie de cuestiones. Lo que pasa es que siempre hace falta, es la que más responsabilidad social hace falta para este tipo de cosas. Uh-huh. Porque genera residuos, sí, genera residuos. Uh-huh. Son muy tóxicos, tienen todos los defectos. A ver, los defectos. La medicina nuclear, si no existieran las usinas nucleares, sería imposible, porque se usan los residuos de la... Es cierto. Claro. Uh-huh. Ahora, pero bueno, es decir, esto manejado con responsabilidad es muy bueno. Manejado irresponsablemente, uh-huh, o simplemente como para cubrir una necesidad y no importarle otro tipo de cosas, es muy peligroso. Y dentro de toda Argentina tiene una particularidad respecto de la energía nuclear. Ha hecho mucho desarrollo, mucho estudio, mucha experiencia, a tal punto de que hoy Argentina es exportadores de reactores nucleares, uh-huh, ha exportado a Nueva Zelanda, a Australia, a países asiáticos, a Europa, porque el desarrollo que ha hecho con uranio natural, que es, uh-huh, un uranio que es que hay en Argentina, y que hay yacimientos en Argentina, y que es menos dañino, es un grado menor de contaminación respecto del uranio enriquecido, que evidentemente tiene usinas, que es como lo que hizo Europa, que tiene la necesidad de utilizar ese uh-huh, tipo de uranio, mejor rendimiento, pero genera residuos tóxicos mucho más peligrosos. Ah, mira. Entonces, bueno, Argentina, uh-huh, que utilizó experiencia canadiense, que ha hecho intercambio, bueno, hoy tiene la capacidad de desarrollar ese tipo de generadores, uh-huh, que realmente es importante a nivel tecnológico y a nivel científico también para el país, ¿no? Para ir cerrando este tema, vamos a ir a la próxima placa. Bueno, aquí lo tenemos en porcentajes, no tenemos todo el país, sino que tenemos la zona del litoral, centro y Comahue en porcentajes. En centro, que es provincia de Córdoba y San Luis, el 51% de la potencia instalada tiene que ver con la generación térmica, que es lo que decíamos recién. Claro. Esto es máquina, por eso ahí vemos una máquina de extracción de petróleo, para graficarlo. Acá se consume y se quema, es una energía cara, pero también hay mucho de la hidráulica que está, ¿cuáles son los principales generadores de energía hidráulica aquí? Bueno, hay cuatro o cinco diques muy chiquititos, uh-huh, es decir, todos los diques tienen alguna capacidad de generar, EPEC, y la provincia cuando lo hizo con capacidad de generación de energía eléctrica, uh-huh, para solucionar problemas locales. Sí.
Pero digamos, hay una usina que es emblemática, que es la central en caverna de Cerro Pelado. Digamos, es la obra ideal de ingeniería, porque, a ver, en cualquier sistema, en cualquier matriz energética de cualquier país, en un momento la energía hace falta y en un momento la energía sobra. Uh-huh. Es decir, una máquina hidráulica, si bien se puede, no es conveniente, o una central nuclear, que no se puede, no es que yo abro la canilla para que pase el agua, cierro la canilla y deja de generar. No, no, el río tiene que seguir pasando, uh-huh. Porque si yo cierro la canilla, del lado que tengo el embalse, claro, la rebalsa. Totalmente. Entonces, el agua tiene que seguir pasando, entonces yo tengo que seguir generando energía eléctrica. Yo no puedo apagar una central térmica del uh-huh. estilo de las nucleares, porque evidentemente tengo todo un proceso uh-huh. de combustión energético que tengo que seguir produciendo. Entonces, de noche no consumimos energía, uh-huh. la energía sobra, por eso la energía es más barata de noche. Entonces, cuando a todo el país le sobra energía eléctrica, uh-huh. la central en caverna, esta digamos la de Río Grande, lo que hace, ella tiene dos embalses, un embalse alto y un embalse bajo. Vamos a poner, mientras vos estás contando esto, vamos a poner un gráfico, lo vamos a ir agregando uh-huh. para que la gente lo entienda. Claro, es decir, tiene dos embalses, uh-huh. entonces cuando hace falta energía durante el día, saca agua del embalse alto, genera energía y la deposita en el embalse bajo. Claro. A la noche, una generación intensa de energía, pues se genera muchísima energía. Uh-huh. A la noche, un 80% de esa capacidad de generación de energía que le entregó al sistema, lo que va a hacer esa usina es invertirse, en vez de ser una turbina generadora, pasa a ser un motor, una bomba. Uh-huh, chupa agua del embalse inferior y lo pone en el superior. Uh-huh. Entonces, evidentemente, es una obra de ingeniería que, a ver, vuelvo a insistir, lejos de ser renovable, pero sí hace un aprovechamiento intensivo uh-huh. de la cantidad de agua. Entonces no necesitó un río tan importante ni tan grande como ser el Paraná o de las cuencas de los ríos del sur, ¿no? Sí. O sea, es magnífica, uno se apasiona cuando cuenta sobre esto, uh-huh. porque realmente verla, y es una obra que también la gente puede acceder. Mientras estamos viendo algunas imágenes de Río Grande, te cuento, yo estuve allí, viajamos desde aquí de la cooperativa, y realmente cuando estábamos ingresando no lo podía creer. Una ruta que viene, como lo estamos viendo, ingresa en la montaña y en el corazón de la montaña está instalado todo esto, que a nivel tecnológico, bueno, uno por allí puede decir, bueno, una tecnología quizás más de la década de que 70, sí, 80, sí, por allí, 80, sí, tal cual. Pero uno quiere, a ver, no se imagina cómo fue el proceso de construcción, lo complejo que haber sido eso, y vamos a tener en las próximas semanas un programa especial, más allá de que ahora ya hemos visto algo. A ver, todos hemos pasado por un túnel en la montaña, uh-huh. bueno, eso también, pero lo que pasa es que es llegar a un lugar inmensamente grande adentro de la montaña. Es decir, esos salones donde están las máquinas, las uh-huh. turbinas, todo eso. Lo estamos viendo ahora. Son tan grandes uh-huh. que son magníficos al tamaño de un ser humano. Entonces uno dice, pero estoy en el medio de una montaña, en el corazón de una montaña. Eso es lo que realmente impacta, ¿no? Vamos a ir a la placa número 9 para ir cerrando lo que tiene que ver con la generación local. Esto no estamos hablando de lo que es importación. Pero bueno, acá tenemos lo que es la generación local neta, no es la potencia instalada, ¿no? Esto tiene que ver con lo que se ha generado en tomando referencia, junio 2018, insistimos, no, la térmica no, sigue prevaleciendo. Después de hidráulica, nuclear y renovable. Bien, exactamente. Evidentemente vemos siempre la renovable, que es la, uh-huh. la probablemente la energía del futuro. Es la más chiquitita porque todavía Argentina tiene muy poco desarrollo. El mundo tiene poco desarrollo, pero lo que pasa es que Argentina menos. Uh-huh. Ricardo, háblame un poquito de la energía renovable. Mirá, primero hay que hacer una reflexión sobre la energía renovable y hay que entenderla tal cual es. Es una energía que necesita para poder realizarse un alto costo de inversión. Sí. Pero cuando uno logró tener ese costo de inversión, uh-huh. el costo de generación, no digamos cero, pero es muy bajo. Es prácticamente mantenimiento. Es prácticamente básicamente mantenimiento. Sí. Es decir, cuando yo tengo la placa solar y ya la pagué, uh-huh. el sol que da sobre la placa solar genera energía que a mí me cuesta cero. Claro. Salvo los costos de mantenimiento de la persona que esté vigilando, controlando, lo que se rompa, uh-huh. que repara. Es decir, es el menor de los costos, pero tengo que tener sol. La energía eólica, que también tiene un alto rendimiento, uh-huh. tengo que tener viento. Entonces tienen un defecto que no pueden tomarse como energías de base. Es decir, ¿qué significa la energía de base? Todo lo que nosotros consumimos en casa, uh-huh. todo esto,
no planificamos el uso. Yo llego a mi casa y prendo la luz. Si llegué a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde, yo voy y prendo la luz, prendo el acondicionador de aire, mi señora lava la ropa, plancha, tiene su consultorio, es decir, todos usamos para vivir o para producir energía eléctrica que la usamos cuando la necesitamos. Entonces hay una cantidad de energía que tiene que producirse en forma permanente. Eso le llaman de base. Esa es la base. Entonces, si utilizamos, o mejor dicho, si producimos menos energía que la base, alguien se queda sin energía eléctrica. Entonces, esa base se hace normalmente con térmica, con hidráulica y con nuclear. Nunca con renovables. Claro. Nunca con renovables. ¿Por qué? Claro, yo me imagino la gente de Camesa diciendo, llamando a La Rioja, mandame energía, y el tipo te dice, no hay viento. Entonces, bueno, ese es el inconveniente que tiene. Entonces, normalmente son energías que tienen esa ventaja del costo y tienen la desventaja de que dependen de una situación externa que hacen de que o haya viento o haya sol. De noche, evidentemente, la central renovable solar no genera porque no hay sol y no se puede almacenar la energía, que eso es la otra cosa que muchas veces la gente se confunde. ¿Y por qué no ponen baterías? Claro, exactamente. Es decir, primero el tamaño de las baterías lo hace inviable. Ahí sí es inviable por el costo, no se puede hacer. Y por otro lado, es por una cuestión también de ¿cómo hago yo para almacenar tanta capacidad de energía? Bueno, entonces, bueno, eso es el primer defecto que tiene. Ahora, pensando en el momento que genera, son perfectas. Sí, claro. Son perfectas. Lo que pasa es que hoy, en este boom de la tecnología, en este boom de las energías renovables, en este boom de la sustentabilidad, de que todo tiene que ser verde, Ahí a veces lo que yo digo, un mensaje político que confunde un poco a la gente. Es decir, hoy pareciera de que si yo no pongo un panel solar sobre el techo de mi casa, soy retrógrado, voy en contra del ser humano, voy en contra de la sociedad, voy en contra del ambiente. Y en realidad, muchas veces son esfuerzos económicos que están o mal orientados, claro, o que realmente no producen lo que yo pretendía hacer con esa inversión. ¿En qué sentido, por ejemplo? A ver, si en toda nuestra vida, cuando nosotros invertimos algún dinero, tenemos que ver costos y beneficios, evidentemente. Si nadie invierte o regala dinero, salvo que vos quieras hacer una obra de beneficencia. Entonces, en esto de generar energía eléctrica tampoco, digamos, el sentido no es hacer beneficencia, sino que es buscar un recurso y una fuente de generación que nos permita bajar costos, claro, ahorrar dinero, ese tipo de cosas. Entonces, si yo me equivoco en la inversión, si yo me equivoco para qué la voy a usar, si yo me equivoco en la cantidad de potencia que voy a generar, realmente puedo llegar a perder más dinero que el que voy a recuperar. A ver, primer concepto, es decir, si yo voy a generar una energía, ¿no es cierto?, que la puedo vender, porque todo el mundo dice, sí, las distribuidoras la compran, la cooperativa de Marcelo la compra, por supuesto que la compra. ¿No es cierto? Lo que pasa es que el valor que tiene esa energía renovable en un momento es mucho menor que el costo que tiene, digamos, lo que yo voy a ganar es mucho menor que el costo que yo tengo que pagar por otro. Entonces, ¿me conviene? Claro que me conviene, pero me conviene cuando yo ahorro energía. Es decir, yo hacer una inversión para vender energía y no poder consumirla. Si yo consumo de noche, que no hay sol, y pongo un panel solar sobre mi casa, voy a vender a un precio muy barato con esa inversión, pero cuando yo compro caro. Claro, cuando le consumís la energía, consumís. Entonces me conviene, si yo tengo un negocio donde mi mayor consumo es a las 10 de la mañana y yo pongo un panel solar, evidentemente yo lo que estoy haciendo es ahorrar de comprar una energía cara y generarme barato para mi propio consumo. Entonces por ahí, yo creo de que en esto siempre es muy importante asesorarse con gente que entienda, con gente que nos haga un estudio de factibilidad para ver si lo que yo voy a poner realmente lo voy a aprovechar o simplemente estoy haciendo un negocio para vender algo, pero que en definitiva, a ver, estoy vendiendo algo que lo compro caro. Sí, sin duda. Entonces no me sirve como negocio. Para ir cerrando, nos queda mucho para hablar, vamos a invitarte nuevamente, vamos a hablar de las redes, de cómo se transporta, pero para cerrar este primer especial, si podemos ir, señor director, a la placa número 15 para
hablar, para cerrar el tema de lo que hablábamos recién y que tiene que ver con cómo está dividido el mapa. Este es el mapa de la demanda, esto es el mapa del consumo de energía en nuestro país, dividido en tres partes: residencial, mi casa, tu casa, la casa de cada uno de los televidentes, el sector comercial y el sector industrial. El 42% se lo lleva el residencial, lo cual también nos marca un mapa de cómo está formado nuestro país. Sí, no es tan industrial como pensábamos. El gran consumo está en el domiciliario. Por eso al principio hacíamos una reflexión sobre cuándo fue el mayor consumo, y el mayor consumo es en verano porque tiene una incidencia, ¿quién? El acondicionador de aire, fundamentalmente. Es decir, los sistemas de calefacción o de refrigeración tienen un altísimo consumo. Y evidentemente, casi el 50% del consumo en nuestro país es residencial. Eso es lo que le llaman, lo que normalmente los técnicos llaman la matriz energética, es decir, solamente a nivel industrial tenemos un 30% y el otro 30% lo tenemos industrial. A nivel comercial. Claro. Es decir, nuestro país divide en partes iguales el sector comercio-industria. Entonces, a ver, los países altamente industrializados superan normalmente el 50, el 60% del consumo industrial. Nosotros somos países poco industrializados, con una media densidad de población de importancia, entonces nos pasa normalmente esto. Entonces, los países industrializados es mucho más estable el consumo de energía eléctrica y la forma de generar y de transportar energía tiene ciertas particularidades donde hay que llevar la energía eléctrica, hay que llevarla lo más cercano posible a los lugares donde están radicadas las industrias. Claro. Nuestro país al revés. Nosotros llevamos la energía eléctrica lo más cercano posible a donde están los centros de consumo residenciales. Entonces, no pudimos ver una placa, pero se puede, digamos, en próxima ver todo el sistema de transporte. Eso lo vamos a ver, sí. Está bien. Hay que verlo porque, es decir, ¿a dónde confluye? Cuando vemos un abanico donde es una mano abierta, donde todas las líneas van a Buenos Aires. Totalmente. Y decimos, ¿por qué este no es un país federal? No, lo que pasa es que el 60, 70% de la población vive ahí. Entonces hay que abastecer eso. Ahí está el consumo. Sí. Entonces, es realmente llamativo verlo en una gráfica donde se vean las líneas. Entonces, bueno, en un país netamente residencial, cuando la gente decide ahorrar, baja el consumo. Evidentemente, si se usa, digamos, es muy, muy susceptible a las variaciones de capacidad económica que tenga la gente en sus hogares, ¿no? Y se ha notado. Se ha notado este año, con una baja de un 10%. Lo que está pasando ahora. Ricardo, muchísimas gracias. Obviamente te comprometemos para otra visita donde sí vamos a hablar con el mapa de las líneas, la famosa, tanto hemos hablado de la línea de 132, la de 66, la de 500. Vamos a hablar en otro programa de eso. La verdad que nos parece muy interesante en el marco de los 60 años de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. Nos vemos la próxima. Dale, nos vemos la próxima. Muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Nos veremos la próxima semana con otro especial, Camino a los 60 años de Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros.